seguimos haciendo historia junto con nuestros amigos de Híbrido. Así les damos la bienvenida a todos los cibernautas que gustan de las producciones de Mixman Films y las fiestas del concepto Híbrido. En esta ocasión nos lanzamos la noche del domingo para recabar lo mejor de la fiesta Electro Sunday. Hardcore fue el título de esta importante fiesta, donde tuvimos la fortuna de escuchar a lo mejor de la escena. Víctor G, Tony Dark y José Spinning Cortés iniciarían la fiesta, y así pudimos escuchar a cada uno de estos señores. Víctor G, DJ residente de Híbrido, dio pauta a lo que en esta noche de domingo sería éxito total. Domingo de Puente era sinónimo de fiesta interminable y toda la gente que asistió se preparaba para vivirla al máximo. Excelente noche, de verdad. No, nunca como esta, genial, de verdad. Después de la muy buena participación de Víctor G, seguiríamos con Tony Dar, quien inició con una muy buena versión de su último éxito que está acaparando todas las pistas de baile. Tony cautivó a su gente y hacía vibrar a un público hambriento de diversión. Un lleno total y aquí a mi lado Tony Dark, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mixman? Ya enfiestados, ya acabó la chamba y pues a divertirse. A divertirse junto con toda esta gente que increíblemente lo siguen apoyando, siguen valorando todo su trabajo y eso es pues muy padre para ustedes, ¿no? Sí, se pone increíble, cada que uno suelta una rola, la respuesta es inmediata de la gente. Con esta noche la rola con Chelly y Maya Caruna cada vez es mejor, entonces para mí es increíble estar aquí. Hoy la versión que pusiste me imagino que es la privada, ¿no? Sí, la hizo Julio Alejo. Julio Alejo es un chavo de Guadalajara. Llevo un rato ya produciendo, pero yo lo apoyo mucho. Es muy, 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 muy bueno. Y este intro mix lo quise poner hoy especialmente, lo acaba de hacer este chavo, para darle un poquito, ya un poco de cambio en cuanto a la rola. Nos da mucho gusto el éxito que está causando esta rola, el éxito que tienes. Cuéntanos, Paul Van Dyke el 30 de noviembre en Querétaro y tú vas a estar ahí. Voy a estar con Joe Parra, Paul Van Dyke el 30 de noviembre, va a estar Iván Mateluna, va a estar Yabdel. Es un festival donde se combina el talento mexicano con un invitado de lujo, que es Paul Van Dyke, una leyenda. Afortunadamente aquí estamos, aquí están ellos, y pues mientras sigue estando entre el gusto del público, voy a tocar para ellos. Yo no toco para mí, toco para ellos. Entonces es un gusto verlos aquí a todos. Gracias, Mixman. Saludo, abrazo a todos. La madrugada llegaba y también por primera vez en el concepto híbrido subía al escenario José Spinning Cortés. Muy bien, muy contentos. Sí, te hemos visto en todas las fiestas de Híbrido, concepto Evolution, ¿no? Sí, de verdad, muy buen concepto, muy buena música, muy buenos DJs, todo súper bien. El ambiente, poca madre,
todo súper bien, ¿no? Muy buen trato de Karina, de Víctor G, todo súper bien. Muchísimas felicidades. Y nosotros seguimos con la fiesta aquí, conociendo a toda la clientela de Híbrido. Conózcalo, véngase para acá, Híbrido, Puebla Insurgente, súper bien concepto, todo súper bien. No se van a arrepentir. El buen Jesús está hoy también, pues aquí reventándonos al máximo en el mejor lugar, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, por supuesto, el mejor lugar. Yo ya soy cliente de este lugar cada 8 días, invito a mis amigas, la libertad que nos dan de divertirnos, de cuidarnos, porque pues, obvio, yo traigo mucha niña que es modelo, entonces siempre es así como que, papi, pero si hay seguridad, sí, le digo, mami, yo no las voy a llevar a un lugar en donde no las van a cuidar, en donde no hay seguridad. Y mira, venos, aquí estamos todos, siempre súper divertidos, súper buen ambiente, la música increíble, y pues lo mejor de todo, el trato de la gente es increíble. Bailo en el circuito, respiro en el circuito, me muevo en el circuito, vuelo en el circuito. Y coméntale a la gente, ¿cuál es el mejor lugar que hay? Híbrido Aventur, yo lo conozco desde Híbrido. Y antes iba Living, pero para mí siempre Híbrido es el mejor. Es el mejor, número uno. Para mí y para todo el mundo, y todo el mundo lo sabe. Pues envío a toda la gente que se jale al Híbrido, estar super padre. Otro lugar como este, en ningún lado. Aquí la fiesta ya se vivía al 100 y Spinning rápidamente conectó con un público que reconoce y apoya su estupendo trabajo. Hoy se estrena con el concepto Híbrido y bueno, pues muy contenta la gente, muy excelente tu participación, José, ¿cómo estás? Vale, pues muy bien, muchas gracias y pues bueno, muy contento de haber estado aquí por primera vez en Híbrido y pues bueno, ojalá y les haya gustado y que sigamos regresando por acá. Spinning Cortés nos regaló un set exquisito. Su música y su estilo lo han llevado a pisar los más importantes escenarios alrededor del mundo y esta noche llegó a uno de ellos, los Electro Sundays de Híbrido. ¿Qué te llevas de la gente? ¿Qué te llevas del lugar? Pues súper padre, me gustó que la gente recibió muy bien el rollo que traigo. Y pues bueno, feliz de que la gente esté contenta y bailando. Al final para esto lo hacemos, ¿no? Para que todos ellos se la pasen bien. Y pues ese es nuestro objetivo más que nada. Por favor, un saludo para Mixman Films y toda la gente que nos ve. Bueno, pues un saludo para toda la banda de Mixman Films. Aquí estamos. Cada rincón del venue era ocupado por el público que reconoce los fabulosos eventos que organiza Híbrido domingo a domingo. Porque llegamos aquí desde las 9:30 y ya nos lo pasamos súper bien y ya nos queremos. Hasta que llegue Luis Alvarado nos vamos. Yes. ¿De qué se perdió la gente que no pudo venir hoy? ¡De Luis Alvarado! Con la fiesta encima y con un público eufórico, seguía el ambiente. Ahora los controles le pertenecerían a un señorón que sigue haciendo de las suyas donde quiera que se pare. Con ustedes en las tornasas, DJ Luis Alvarado. Aquí a mi lado, Luis, ¿cómo estás? Muy contento, otra vez feliz, el resultado, la gente respondió muy bien. Estoy feliz otra vez, me encanta venir a Híbrido. Bueno, ya aquí estoy, feliz con nuevos proyectos de lo que te había platicado. En diciembre sale el álbum, ahora sí. Va a haber una presentación especial aquí en febrero del álbum. Va a estar muy padre, espero verlos aquí. Luis pinchó los tracks que lo han hecho grande y también en esta noche tuvo la visión de seguir proponiendo con música nueva y trabajos que ha hecho recientemente.
mucho, siempre me responden muy bien. Son un público muy fiel a mi trabajo y de verdad que no sé cómo agradecérselos, nada más. No, a Híbrido y a todo el público de Híbrido, a los clientes, les doy las gracias. Muy pronto nuevas fechas aquí, yo ya soy exclusivo de Híbrido, nada más. Muchas gracias, gracias a ti, muchas gracias a todos. Un abrazo, gracias. Después, al escenario de Benue subía la dupla que ya es clásica por sus beats elevados y de buen gusto. Haciendo dupla nuevamente con Iván Horta y bueno, pues ya dispuestos a reventar la pista. Sí, digo, ya sabes, nos acoplamos súper bien Chacal y yo y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, man. Hoy un line-up muy, muy pesado. Pues de kilos yo creo, ¿no? O sea, de kilos, menos el Chacal y el Tony, ¿no? Pero, sí, la verdad, un line-up muy padre, muy a gusto, la gente lo asimiló bien, ve la respuesta de la gente, aparte que es puente, pero bueno, la respuesta increíble de la gente y muy agradecido nuevamente de estar en este evento. ¿Qué te llevas de esta noche? Ahorita que estás viviendo de este lado como público y estás escuchando a tus colegas. Digo, escuchar a José Spine, bueno, pues es un orgasmo auditivo, ¿no? Trae una propuesta muy nueva, muy actual y la verdad es que es muy padre escucharlo, disfrutarla. La gente lo asimila muy bien, estamos escuchando al Master Ruiz y bueno, pues vamos a... De todo te quedas con un poquito, ¿no? O sea, siempre aprendes algo nuevo cada que tocas, siempre. Marc Alvarado e Iván Horta hacían su aparición con todo y dispuestos a destruir la pista de baile. Muchísimas gracias, trabajamos para ustedes y por ustedes siempre vamos a estar aquí atrás de las tornamesas. Muchas gracias. Nuevamente estos dos señores nos dieron una gran noche y segundo a segundo el público se prendía con su música. Híbrido sigue haciendo historia, sigue con una racha de éxitos que la gente reconoce y aplaude. Todo el público que asistió en esta noche simplemente así lo expresaba. Oye, ¿cómo ves hoy? ¿Cómo estás viviendo el ambiente y estás disfrutando a los DJs? Muy padre. Por favor, vengan, está muy padre, el ambiente está súper padre. No se pierdan este ambiente. Aquí a mi lado, Geraldine, ¿cómo estamos? Poca madre, poca madre. ¿Por qué venir a los Electro Sundays? ¿Por qué venir a Híbrido y al Concepto Evolution? Porque soy fiel, el lugar me encanta desde hace años por la buena música y la buena gente. La gente se está reventando, me encanta. Para ser domingo está increíble. Hay que vivir esta fiesta, de verdad que está increíble. Híbrido, me encanta. Después de haber escuchado a Marc e Iván Horta, el cierre triunfal lo haría Oscar Velázquez, quien llegó con todo. Muy chido, vénganse para acá porque bueno, aquí se la pasa muy 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 padre. Bueno, pues vénganse para acá porque es un lugar muy 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 chido y bueno, aquí lo esperamos, un buen ambiente. Hay que venir porque esta época madre. Oscar fue dosificando material muy bueno y la gente se dio una vez más ante su música, carisma y estilo. Así fue como escribiríamos una página más de la historia de la vida nocturna en México, gracias a Híbrido, que domingo a domingo hace estremecer a un público que le es fiel y que admira el esfuerzo que hacen por seguir regalándonos estas noches increíbles.
Gracias a Híbrido por el enorme esfuerzo y la gran creatividad que domingo a domingo derraman en este foro tan importante. Como siempre, amenazamos con regresar y seguir haciendo historia juntos. Mixman Films fiel al concepto Híbrido. Hasta la próxima. Coméntanos tu DJ preferido para esta noche. Víctor, toca lo que me gusta. Iván Norma, mi favorito. Luis Alvarado es excelente, de verdad, ¿eh? Mar Alvarado. Víctor G, para mí es Víctor G. Luis Alvarado. Alvarado, nada más. Alvarado, vengo a ver Alvarado, nada más. Pues Tony, que anda por acá. José Spini, Velázquez, todo muy bien, muchísimas gracias.